cojones ha pasado eso? Busco posición. Mucho ojo. Basta una llamada. O ya me vendrán otros 12 a por ti. Basta de putos juegos, ¿vale? ¿Qué es esto? ¡Levanté la vista y vi un caballo pálido! El que lo montaba tenía por nombre Puto Raymond Kennedy. ¡En la muerte lo seguía! Te hacía sentir poderoso, rey.
sentías un pequeño hormigueo entre las piernas? Que te den. ¿Qué coño? Ah, es enfermizo. Rey, creo que estás creciendo como persona. Vete a cagar, Default. Sam Jennings. Hablemos de ello. Oh, lo haremos. En cuanto te encuentre. ¿Ves, Rey? Yo también soy un artista. ¡Que te calles, coño! Confirmado que Raymond Kenny, ex empleado de Bloom Industries, es el responsable del apagón que causó 11 muertes. Por el momento, los motivos de Kenny se desconocen. Y Bloom no reacciona. ¡No! ¡No! ¡Es todo mentira! ¡Así no fue como sucedieron las cosas! ¡Puto psicópata retorcido! ¿Te excita esto? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Vete a la mierda! Dijeron que fue un suicidio. Pero estaba vigilado hasta que cortaste la corriente y lo dejaste salir. ¡Tú lo mataste! ¡Asesino! ¡Asesino! Murieron porque quería enviar un mensaje. Pensé que podía advertirles sobre lo que venía. Mostrarles que una persona puede apagar un sistema entero. En los meses que siguieron a tu crimen, cada una de estas familias descubrió un ingreso de dinero en sus cuentas. ¿Fuiste tú? ¿Intentaste comprar el petróleo? Intenté arreglarlo. ¡Ay, lo arreglarás, Rey! ¡Te lo prometo! ¡Lo tenemos!
Ahora Default lleva la voz cantante. Y además casi me pilla. Por lo menos ahora sé por qué hace todo esto. ¿Por qué? Su hermano murió en el apagón. Joder. Joder. Sí. Escucha, el silo ha sido comprometido. Así que tengo que prepararme para pelear. Dirás, tenemos. Ya tengo mucha sangre en las manos. Llevo años luchando con uñas y dientes. Necesito tu ayuda, tío, aunque no la espero. No me dejaste colgado, así que yo no voy a hacerlo. ¿Es tu valor químico el que habla? No, se acabó. Los tiré a la basura. Me ocultaré hasta que vuelvas al silo. Fruer. Gracias.